pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vendedores de confianza. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Libro del Deuteronomio, capítulo 19, verso 15. Se dice que toda palabra sacada de su contexto se convierte en un pretexto. Esto es una gran verdad, pues al aislarla de su contexto, cualquier frase acaba convirtiéndose en una especie de comodín que podemos acoplar donde quiera que queramos, atribuyéndole el carácter que nos convenga. Cualquiera de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones desagradables o comprometidas porque nuestras palabras se sacaron de su contexto. ¿Con qué fin? Pues esto habría que preguntárselo a ese tipo de personas que siempre ejercen como mensajeros de dimes y diretes. Ese tipo de personas que, curiosamente, siempre se ven involucradas en el típico «yo no le dije, entonces él me dijo, pero luego él me contestó». Esos son los fieles reporteros del chisme. Ese tipo de personas que siempre están deseosos de cazar al vuelo cualquier comentario digno de ser exhibido como un trofeo. Pero tales comentarios, como todo lo que se caza al vuelo, ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde van. Pero eso, a los fieles cazadores del chisme, nunca les ha detenido, pues a tales comentarios se les puede sacar mucho jugo. Una caligrafía adecuada, un marco adecuado al momento, alguna leve pincelada de cosecha propia y ya está listo para ser presentado en sociedad, eso sí, siempre en privado. Todo esto no iría más allá si a tales personajes y en tales circunstancias se les aplicase el versículo con el que encabezamos este pensamiento. Si no estuviésemos tan dispuestos a prestar nuestros oídos a ese tipo de comentarios, los cazadores del chisme se encontrarían sin clientes a quienes vender sus trofeos. Pero como se suele decir, nunca faltó un roto para un descosido, y siempre habrá ávidos oídos que gustosos recibirán toda esta gama de productos tóxicos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Si nos ciñésemos a este mandato bíblico, no solo dejaríamos sin armas a esta peculiar estirpe de delatores, de vendedores de confianza, sino que evitaríamos problemas y disgustos a muchos de los que nos rodean y aumentaría en gran manera primeramente la armonía a nuestro alrededor, sino que también aumentaría nuestra confianza en nuestros hermanos. Vayamos por un momento al libro de Eclesiastés, concretamente al capítulo 7, y leamos ahí los versículos 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Tal vez sea aquí donde tú no te veas retratado y pienses, no, yo nunca hablé mal de nadie. Error, sí, error. ¿Por qué? Pues porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y cuando dice que tú también dijiste mal de otros muchas veces es porque es tu verdad. Es tu verdad y la mía, es la tuya y la mía,
es la verdad de todos. Todos los versículos de la Biblia son aplicables de un modo personal. Todos, no lo olvides. Por otra parte, pudiéramos llegar a pensar que el chisme se encasilla o limita exclusivamente a lo que sería contar o murmurar cosas falsas de alguien. Pero no, ni mucho menos. Si fuese así, estaríamos hablando de calumnia. No, el chisme tiene que ver más con revelar algo íntimo de alguien. Algo a lo que tú tuviste acceso por la confianza que se te tenía y tú vendiste o traficaste con dicha información, con dicha confianza, a cambio de parabienes personales. Eso es chismorrear. Ya sé que cuando soy yo quien habla de los demás, cuando no están presentes, es un simple comentario y que no hay animadversión alguna en mis palabras ni doble intención tampoco. Entonces, ¿por qué ha de haberla en el comentario fuera de contexto que se te presentó? ¿Acaso es que la doble intención se le atribuye o presume a cualquiera que no sea yo o que no seas tú? Pero, ¿y Jesús? ¿Qué nos dice Jesús sobre el prestar oídos a ciertas cosas? Vayamos al capítulo 4, verso 24 del Evangelio de Marcos. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Este toque de atención Jesús lo ubica en una enseñanza en la cual está haciéndonos saber que no habrá nada oculto que no sea manifestado y que todo saldrá a la luz en su momento. En medio de esta enseñanza nos deja un toque de atención muy importante. Mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. ¿Y cómo mides tú a aquel de quien juzgas sus palabras sin contemplar su contexto o sin escuchar su causa? ¿Es acaso esa forma una forma correcta de aplicar la enseñanza de Jesús que acabamos de ver? Cada cual dará cuenta de su mayordomía, cada cual enfrentará sus obras, fuesen justas o injustas. Un buen camino para ir terminando sería irnos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Sería bueno considerar el no difundir aquello que sabemos que causará dolor. Tratar de dialogar, aconsejar y escuchar. Tratar de comprender y filtrar cada conversación por el tamiz de la gracia y la comprensión sin traicionar la confianza que depositaron en nosotros. Que no siempre el error está en quien habló contigo y que no hubo mala intención en lo que escuchaste. En muchos casos, la mala frase o el contenido desafortunado nace en el momento que sacamos de su contexto a las palabras escuchadas. Qué bueno sería, no solo que nuestras palabras fuesen siempre acompañadas de gracia, sino que estuviesen siempre en el marco de la discreción y escoltadas por la fidelidad y el amor. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Proverbios, capítulo 2, versos 10 y 12. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.